Otro escándalo más. Después de aquel sueño que interpretó, Yusar Sif ha logrado dejar en ridículo a este templo por segunda vez. ¿Ustedes tienen idea de cuánto ha debilitado nuestra imagen este asunto del trigo perdido por almacenarlo en forma incorrecta? Es la guerra. Si Yusar Sif hubiera cometido un error semejante, no le daríamos oportunidad. ¡Bravo! Bien dicho. Ese sí que es un buen punto. Yusar Sif también es vulnerable en este punto en que hemos fallado. La esperanza aún no está perdida del todo. Díganle a la gente que si el templo se equivocó al almacenar el trigo, ¿por qué Yusar Sif no puede estar equivocado? Si el trigo del templo se pudrió después de 5 años, el que está almacenado se pudrirá aún más en los 7 años predichos. Si almacenarlo no es lo que hay que hacer, entonces ¿por qué Yusar Sif sigue repitiendo el mismo error? Tienes razón. De esta forma, la lanza que Yusar Sif apuntó hacia todos nosotros, ahora apuntará hacia él entonces. Mucha gente del pueblo se ha reunido allí. Están realmente furiosos con el templo y culpan a todos los sacerdotes por la destrucción del trigo que tanto esfuerzo le ha costado a todos los trabajadores. Si no los hubiéramos detenido, habrían arremetido contra los sacerdotes. Era de esperarse. La gente no puede soportar que destruyan el fruto de su esfuerzo. ¿Felices de haber causado una revuelta en contra del templo de Amón? ¿Y por qué no estarlo? Amón es nuestro enemigo. Y la derrota de un enemigo nos pone felices. La gente de Egipto ha venerado a Amón por 3000 años. Muchos quisieron acabar con su divinidad, pero no pudieron hacerlo. Tú habrás de fallar, al igual que ellos. La gente está muy furiosa con los sacerdotes por la decisión que han tomado de almacenar el trigo. Los sacerdotes del templo dicen que habrá el mismo problema con el trigo que almacenó Yusar Sif en los silos. Pero no tenemos una respuesta a eso. Yo ya se lo pregunté a Yusar Sif. Y estoy convencido de lo que está haciendo. Lo hace por alguna razón. Debemos averiguar por qué Su Excelencia Yusar Sif ha causado la destrucción del trigo del pueblo. Aún sabiendo qué sucedería, ¿qué respuesta tendrá? No tengo ninguna duda de que Yusar Sif no cometió ningún error y de que puede dar respuestas para todo lo que ha hecho. Eso es imposible. ¿El trigo que ha almacenado Yusar Sif no se infectó? La verdad es que no lo sé, ni tampoco me importa. Solo quiero saber si Yusar Sif ha venido a Tebas o no. ¿No hay noticias suyas? No, mi señora. Nada en absoluto. Hace tiempo que no pasa por Tebas, señora. Me aterra pensar que él venga a Tebas y yo no me entere de ello. No se preocupe, señora. Si viene a Tebas, seguramente nosotros lo sabremos y se lo comunicaremos, señora. Lo prometemos. Descanse tranquila, señora. Lo haremos. Amo a Yusar Sif. Y no dejo de contar los segundos que me restan para verlo. Tengo que verlo. Así que quieres partir hacia Menfis. Sí, sí, Su Majestad es tan amable de permitirlo. Extrañamos mucho a Yusar Sif por aquí. Infórmale todo lo que ha pasado en Tebas. Y dile que venga hacia acá para algo importante. Algo muy importante. Dile que el faraón lo ha convocado con urgencia. Debe regresar a Tebas. Sí, Su Majestad. ¿No tiene idea de lo que planeamos para él?